¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasso, que espero que tengan un día bastante, bastante bueno. 4 de mayo de Star Wars. Misiones. Completa las misiones del 4 de mayo de Star Wars para desbloquear el icono del estandarte del Imperio. Nuevas misiones, nuevos objetivos. Veamos de qué trata todo esto. A ver, antes que nada, muchas gracias por haber entrado a este video, amigos. Ya saben que en este canal vamos a tener todo de Fortnite. Antes que nada, veamos, hay bastantes misioncitas. Veamos, aterriza en un punto de control de Stormtrooper y queda en el top 25. Mira, hay 3 puntos de Stormtrooper. Completa un contrato de un Stormtrooper. Hay 3 Stormtroopers, ok. Bloquea golpes con un sable de luz. Ahorita veamos cómo se consigue. Inflige daño a oponentes a 30 metros de distancia con un rifle explorador E11, que ese no nos van a dar los Stormtroopers. Cae en el circuito de Chunker, aserrador abandonado, y llegas al punto de un Stormtrooper. Sobrevive fases de la tormenta con un sable de luz. Ok. En ese video les voy a enseñar cómo hacer todos y cada uno de esos para conseguir su estandarte. Así que no perdamos más el tiempo y vamos con ese intro. Bueno, los Stormtroopers los vamos a encontrar en 3 ubicaciones. Mira, aquí está, esta es una de ellas. A ver, ahí está. Vamos a venir aquí. Y como ven, nos dan un arma. Venga, ¿para qué la compras, brother? ¿Para qué la compras? Ahí está. ¿Y qué misión nos dan? Ah, mira. Elimina a un jugador. Esa es la misión que nos dan. Les enseño la ubicación en el mapa. Es aquí. Hay 3 ubicaciones. Esa es una de ellas. Les digo, hay más. En este caso venimos aquí, esta ubicación con los Stormtroopers, que es acá. En este es otro punto de los Stormtroopers, por los que quieren saber exactamente dónde es. Es aquí. Por conductos cambiantes. Aquí vamos a tener otra ubicación para poder hacer nuestras misiones de Star Wars. Vengan, mis Stormtroopers. Doble. Bien, ya conseguimos el contrato de los Stormtroopers. Así se hace este desafío, bastante rápido y sencillo. Les digo, ahí está, completa misiones de Star Wars. Otra de las misiones es quedar en el top 25, la cual va a estar bastante buena. Que es, simplemente es, cae ahí y después de caer ahí, sobrevivir. Otra de las misiones es hacer daño con esta arma, que es el arma del rifle explorador E11. Que simplemente ese arma nos van a dar los Stormtroopers. Entonces, casi todas las misiones las vamos a poder hacer en el mismo lugar. Entonces, no se preocupen. El chiste es empezar, llegar a uno de esos lugares. Y una vez que estés ahí, ya nada más jugar con esta arma. Está, venga. Muerto. No. No, me mataron. Pero como ven, básicamente es así. Entonces vamos a buscar otra partida para ver exactamente cómo es que vamos. A ver, busquemos otra partida para enseñarles cómo van con los desafíos y volver a intentar caer ahí o en otro punto de los Stormtroopers. El circuito de Chunker los vamos a encontrar aquí. Es esta zona. Lo que tenemos que hacer es ahorita venir por uno de los coches e irnos a una zona donde vamos a encontrar Stormtroopers. Entonces, empezamos aquí y yo les pongo en cámara rápida el recorrido. Y aquí están nuestros queridísimos Stormtroopers a la mitad de la carretera. Vientos, hicimos esta misión. Ya llevamos 2 misiones hechas de los Stormtroopers. Es acá. Ahora sí llevaremos 2 misiones. Venga, uno de los desafíos es hacer daño a 30 metros con el rifle explorador E11. Así que vamos a intentar. Por acá debe haber un enemigo. Uy. A 30 metros hacer daño. Venga. Uy, nos hicimos creo que desafío de eliminaciones. Ahí está, mira, otro desafío de 250 fases de misiones. Y como ven, llevamos 900 de inflige daño a oponentes a 30 metros de distancia o menos con el rifle explorador. Ah, es a menos de 30.
Ok, entonces tenemos que hacerlo desde corta distancia. No, 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 corre, 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 corre. ¡Oh, es su lightsaber! ¡No! Hicimos el desafío de los 30 metros, pero bueno, ya conocimos tres desafíos. Les digo, simplemente hay que hacer daño con el rifle a corta distancia. Para hacer otro de los desafíos vamos a necesitar los sables de luz. En este caso los sables de luz los vamos a poder encontrar en cofres completamente normal. En este caso yo abrí este cofre y miren nada más qué belleza me encontré. El sable de Obi-Wan. Ahí les doy un pequeño truco para los que quieren hacer el desafío de regresar tiros con el sable láser. En este caso venimos aquí, es ubicación con los Stormtroopers, es acá. Y ¡ay, corre, 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 corre! Y nada, tenemos que apuntar. Apunta, todo apunta, todo apunta, todo apunta, todo apunta. Este menos sabe que los puede regresar. Para poder esquivar así, simplemente tienes que apuntar y saltar. Uy, le dieron con un rifle. Uy, 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 men. Men, estoy loco. Todo apuntas y con eso ya. ¿Ya vieron? Bastante fácil, ya conseguimos el desafío. ¿Ven? No tienen simplemente hacerlo con el rifle de láser, sino que puede ser con cualquier arma. Nada más tienes que apuntar con esto. Y apuntar, y cuando saltas vas a ver que vas a poder hacer todo este de reflectar balas. Ah, por cierto, otro de los desafíos que vamos a tener es sobrevivir a fases de la tormenta con un rifle, bueno, con un rifle, con un sable de luz. Entonces, en ese caso, yo les recomiendo, si pueden tener la fortuna de encontrar un sable de luz empezando la partida, mejorcito, porque así cada fase que tengamos vamos a estar sumando para ese desafío. Ya sea que lo hagamos en una partida o lo hagamos en distintas partidas, el chiste es sobrevivir con un sable de luz. Bueno, otra de las misiones que vamos a intentar hacer es caer en uno de los puestos donde vamos a encontrar Stormtroopers y quedar en el top 25. Las personas que apenas tienen armas tienen una gran ventaja sobre nosotros, pero vamos a intentar que no nos haga nada. Entonces, ya caímos ahí, ahora es largarnos a sobrevivir. Ahí está, conseguimos el desafío de caer en una zona donde vamos a estar Stormtroopers y quedar en el top 25. Bastante fácil, ¿ya vieron? Nada más hay que darle vueltas al mapa y con eso ya vamos a conseguir este desafío bastante rápido y sencillo. Venga, llevamos dos fases de 5. Nos faltan otras 3. Amigos, sobrevivimos una fase más. A una fase más todavía. A ver. Venga, venga, venga. Que nos hemos matado. Que nos hemos matado a sablazos. Vamos unos segunditos más y tendremos nuestro último desafío. Ahí está. Perfecto, 30.000 de XP y hasta subimos de nivel, Bastante bien. Quedamos en el top 10. Y una vez que ya completamos todos los desafíos de Star Wars, ahora sí simplemente tendremos que salir y obtener nuestras recompensas. Así que vámonos al lobby. Una vez ya en el lobby vamos a ver que ya tenemos nuestro icono de estandarte de la saga de Star Wars. Bastante bueno, ahí está. Objetivos adicionales del 4 de mayo de Star Wars. Bastante rápido y sencillo cómo sacar estas misiones. No van a tomar bastante tiempo, sino que es simplemente cómo saberlas hacer para hacerlas rápido. Espero este video les haya gustado mucho. Ya saben que si les sirvió, me ayudaron mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que también lo sepan hacer. No olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo a la próxima en un siguiente video. Chao, bye.